Hola, soy Christine. Ron. Debes darme tu tarjeta. Oh, sí, claro. Sí, es para saber quién es quién. Sí, ya me acordé. O para escribir notas detrás. Son muchas personas. Y yo creía que iba a recordar a alguien que tuviera algo lindo, una conexión. Pero luego te confundes. ¿Lo haces seguido? No, es mi segunda vez. Me divierte. Bueno, no es lo mejor del mundo. Te entretiene. Es algo que te puede entretener. Llegas a disfrutarlo. ¿Por qué no empezamos? Sí, tienes razón. El ritmo es importante. Así no... No hay tiempo de pensar y eres tú mismo, porque si piensas de más lo arruinas. O te convierte en tu peor enemigo. Pero bueno, ok. Empieza. 35 años, camarógrafo de noticias y trabajo por mi cuenta. Gano como unos $70,000 al año. Soy dueño de mi casa, mis papás la pagaron, así que no pago renta. Y también tengo un dúplex que rento. Gano otros $20,000 al año. ¿Qué es gracioso? Nada, lo siento. ¿Pero te reíste? No, no. Es que me tomo por sorpresa que tú fueras al aspecto financiero tan rápido. Está bien. No importa. Ok. No necesito que me digas que está bien. Debí empezar por mi vida sexual. O porque me deprime estar aquí, pero creí que eso vendría después. Entonces, cubrir noticias suena interesante. ¿Lo es? A veces hay cosas aburridas. Tráfico, gatos en árboles, incendios, pero estás afuera. Viendo a las personas, me gusta cómo viven. Vas a sus casas, hablan sobre sus decisiones, sobre sus matrimonios y sus divorcios, sus amoríos y... Ellos confiesan todo de inmediato. Lo primero que dicen o hacen es confesar, este soy yo, ¿qué opinas? Como una señora el otro día. Por ejemplo, fuimos a su casa porque queríamos entrevistarla sobre una niña que desapareció en la calle y la policía dijo que creía que esta señora podría saber algo. Entonces, nosotros fuimos con ella. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. No. Lo siento. ¿Qué pasó con la señora? Ah. Oh. Continúa. La señora. La señora que sabía algo. Ella perdí la idea. ¿La señora? Ya perdí la idea. Mejor háblame de ti. Está bien. 29 años. Estoy por volver a la escuela por mi maestría para ser maestra de primaria. Estoy como sustituta, pero quiero mi propia clase. Yo tuve pésimas maestras, especialmente en primaria, terribles. Así que estoy agradecido de que te importe tanto y seas dedicada. Gracias. Quizá deberíamos apurarnos. Sí. Me gusta ver películas y la música clásica, música de cámara. No me gusta la ópera. ¿A ti? Qué bueno. Me gusta comer fuera. No en lugares elegantes, sencillos. Amo los comedores y las cafeterías de antes. Podría quedarme ahí para siempre. A mí me encantan. ¿Por qué te gustan? Son tan acogedoras. ¿Sí?
Son las meseras que te dicen cariño. Amo el café malo y el pastel que engorda. Yo también. Cenamos en comedores cada semana. A Dina también le gusta. Mi madre, Dina. ¡Ah! Dina. Me gusta ese nombre. Dina, es un nombre antiguo. ¿Qué quieres decir? Pues suena como a nombre de los años 50. Da igual, me gusta. Continúa. Yo no podría llevar a mis padres a un comedor a cenar, aunque estuvieran muriendo de hambre. No hagas eso. Me dices que continúe. Me interrumpes y luego dices que siga otra vez. Es cierto, lo siento. Así es. Continúa. Cuando nosotros no queremos cocinar, hacer un sándwich o algo así, nos miramos y eso es todo. Nos vamos a un comedor. ¿Qué? Oye, está bien. Yo interrumpo todo el tiempo. No es nada. ¿Dije algo? ¿Vives con tu mamá? Es el problema. Los hombres se mueven. Las mujeres esperan. ¿En serio? ¿Otra vez? Thank you.